Bienvenido, amigo Jutiapaneco, a una edición más de su noticiero Enfoque Municipal. Para nosotros es un gusto muy especial poder compartir con ustedes y presentarle lo más relevante que ha realizado la Municipalidad de Jutiapa. Como siempre, el equipo de comunicación de la Municipalidad de Jutiapaneca llevándole la información de todo lo que acontece en nuestra cabecera. Es el momento de que demos inicio a la información. Gracias por estar en nuestra sintonía y a la vez dar inicio a la información que tenemos preparada para compartirla con ustedes. Iniciamos haciendo un llamado muy especial a los vecinos jutiapanecos que a diario pues transitan por las diferentes calles de la ciudad de Jutiapa y que ven que los basureros clandestinos últimamente han proliferado grandemente en nuestra ciudad. Esto se puede dejar sentir en el ambiente que estamos viviendo actualmente, la contaminación que se ha provocado no solo en nuestra cabecera, sino en nuestro país, pues ha producido estos drásticos cambios de clima. Y es por ello que esta semana el equipo de mantenimiento de la Municipalidad de Jutiapa procedió a la erradicación de varios basureros clandestinos que se ubican dentro de la misma. Esto con el objetivo de tener la ciudad que todos nos merecemos, una ciudad limpia. La verdad es que estamos preocupados con mi grupo de barredores. Fíjense que acá a un costado del estadio todos los días tenemos un problema de que encontramos demasiada basura. Es aproximadamente una camionada que está recogiendo todas las mañanas y pues estamos dando cuenta por los medios de radio que hay vecinos que están llamando de que mucha basura está acumulando acá, pero déjenme decirle que son los mismos vecinos de acá del barrio El Fondo los que están teniendo a dejar la basura acá a los palitos para que nosotros la llevemos. Yo creo que es algo ilógico, ¿verdad? Y antihigiénico, porque es una gran contaminación que se están haciendo ellos mismos, los vecinos de acá, de este barrio. Pues, porque la verdad que tenemos dos camiones, uno que está aquí a un costado del antiguo campo de la feria, que está disponible a las 24 horas para todos los vecinos que depositen sus dos o tres bolsas, ¿verdad? Pero pues lo que veo, pues acá los vecinos ya no quieren ni llegar a la al lugar donde se puede depositar y lo están depositando acá en el suelo, aquí a un costado del estadio y eso a los alrededores también, ¿verdad? Que incluso pues acá cerca del camión ya no tienen ni idea, no que solo vayan a tirar ahí a los lados donde está la maleza o el monte, ¿verdad? Así que le pedimos a los vecinos de que colaboren porque no también sean solo buenos para criticar, ¿verdad? Por lo menos que vean el problema que está subiendo acá con este basurero que está generando. Importante la labor que realiza nuestra Municipalidad de Jutiapa con el objetivo de poder erradicar estos basureros clandestinos que vienen a provocar más contaminación en nuestra cabecera municipal. Además del trabajo arduo que realiza la Municipalidad de Jutiapa, les queremos comentar que ya dieron inicio los trabajos de pavimentación atrás de la gasolinera Shell. La gente que vive en este sector dice que esa es la calle principal del Cerro Colorado, la entrada que se manejaba pues antiguamente. Un importante proyecto que viene a beneficiar grandemente a los vecinos de esa comunidad y por qué no decir a los vecinos de la parte alta jutiapaneca que a diario transitan por la misma. Así es, como se dan cuenta ya va avanzando el trabajo. Hay problemas, sí, por el terreno, hace barro, hay que tirar todo este material. Se está yendo a dejar a otro lugar. Lo tanto, para que quede bonito, va y se le va a reponer lo que es electo para que vaya quedando un trabajo bien garantizado. Eso es lo que se habló con la empresa, ¿verdad? Que necesitamos un trabajo bonito. Y como se dan cuenta también, ya se están haciendo los cortes respectivos de los corredores que estaban dentro de la calle. Ya, gracias a Dios, la gente anuentemente aceptó, ¿verdad? Que sí se habían metido para la calle. No hubo ni un solo problema. Va a quedar bien bonito este trabajo. Va a venir a beneficiar a todos estos habitantes porque esta salida no había mucho movimiento de carros porque la calle estaba directamente mal. Y lo bueno es que se está arreglando también lo que es tubería de aguas negras y de agua potable. Y va a quedar todo bien seguro. Y eso es lo que estamos haciendo por acá para asegurarlos y también la empresa necesitaba apoyo para que pudieran recular lo que es las construcciones que estaban dentro de la calle. Así es de que, como se dan cuenta, ya están quitando las paredes, ya están quitando las estructuras y gracias a Dios va a quedar una calle bien, bien bonita, bien amplia
y ya va a ser una vía de acceso más para los jutiapanecos y para los que van para Las Tunas, para todas esas aldeas del lado de la montaña. Eso va a venir a beneficiar para dejar ya más lugar de más expedito el paso en el otro lado. Ya se va a tirar toda la mayoría de carros por acá. ¿Ya va a hacer una ampliación, don Basilio, por parte de la municipalidad? Ya teníamos más o menos el tanto de que se iba a trabajar, pero como la calle es bastante amplia, quedó una parte para adelante, pero se va a hacer otro proyecto de parte de la municipalidad para que no quede ningún, que no quede nada, ¿va? Que se quede directamente terminado hasta la salida. Con esto queda demostrado el interés de nuestro alcalde por el desarrollo de nuestros distintos barrios y nuestras distintas comunidades, licenciado. Esto es parte del trabajo que sigue realizando la administración Chilo Cordero y, por supuesto, también a continuación le presentamos las imágenes donde el señor alcalde municipal, Basilio Cordero, y su equipo de trabajo visitaron la comunidad de Malpaso. Esto es del Cantón San Marcos, Jutiapa, donde también próximamente estarán dando inicio a los trabajos de mejoramiento y pavimentación de esta importante ruta. Como se dan cuenta, estamos acá para llegar a la aldea de Malpaso, que también lo lleva para el Brasilar esta calle. Estas aldeas pertenecen al Cantón San Marcos, Jutiapa. El motivo de estar acá es de que se está trabajando, porque esta calle estaba malísima, ya estaba incomunicada y vamos a echar un trabajo bastante bonito acá. Se va a hacer más amplia con sus respectivas caídas de agua, con el tiao, y se va a hacer el pavimento que se va a echar en toda la cuesta, llegando hasta arriba, empezando desde la aldea. Ese es el motivo de estar por acá, ¿va? Para que se dé cuenta en los jutiapanecos de que sí estamos trabajando, no estamos estancados, ¿va? Estamos en todas las comunidades, en partes de las comunidades de Jutiapa, son 208 aldeas registradas con sus cocoes, pero estamos llegando a la mayoría de ellas, donde más están las necesidades. Primero se hicieron los recorridos respectivos para darles cuenta de directamente las necesidades, y hoy lo que estamos haciendo ya llegando a trabajar. ¿Esto es con apoyo de los consejos de desarrollo, don Basilio? Sí, consejos de desarrollo y municipalidad de Jutiapa. Ese es un dinero que viene de los impuestos del jutiapanecos y es trasladado a la municipalidad. Entre más o menos unos 15 días, ya donde se prepare lo que es el terreno, se corran niveles y se compacte, se eche el selecto. Y ya cuando se venga preparando, ya va a venir ya directamente ya echando ya lo que es el pavimento. Bueno, para terminar, sí estamos hablando de unos 3 meses, pero para empezar estamos hablando de más o menos 8 días, 15 días, ya se está echando las primeras fases y de ahí se sigue con lo demás. ¿Así trabaja la municipalidad de Jutiapa? Así está trabajando la municipalidad, con hechos, no con palabras. Estamos trabajando, como te decía, en varios lugares, con proyectos de agua potable, con arreglo de carreteras, balastreos, pavimentos y así, puentes y tuberías también que se están trabajando. Estamos trabajando también en lo que es Marías Montañas, allá en Los Lobos. Estamos también empezando a hacer un puente que esa gente, cuando llovía, no podía salir a comprar sus víveres a Jutiapa, tenían que estar unos días para mientras bajaba el río. Y así también estamos empezando a trabajar en Cantón Buenavista, un proyecto grande de agua potable a domicilio. Y también estamos en una perforación de pozo mecánico en la aldea El Cuetero y equipamiento. Así estamos también en Cantón Canoas, también se está haciendo otra fase de pavimento. Ya se hizo la primera y vamos con la segunda de 1,000,000 de quetzales y la primera se hizo de 1,800,000. Con la realización de este importante proyecto de mejoramiento y pavimentación de la calle de Aldea Malpaso, Cantón San Marcos, Jutiapa, se viene a beneficiar grandemente a los vecinos que diariamente transitan esta ruta principal de esta comunidad. Y en el tema cultural hablamos de la elección señorita Jutiapa, la cual es de dos fases. Iniciamos con la elección señorita figura, a continuación en el enfoque municipal le vamos a dar a conocer un importante resumen de este evento que recién se acaba de celebrar, licenciado. Celebrar y seguir las actividades jutiapanecas
es algo que nosotros tenemos compromiso y tenemos responsabilidades. Hoy ustedes van a presenciar un bonito acto donde las señoritas se van a presentar y van a dar del todo por todo. Por lo tanto, muchas gracias a todos ustedes, los que hoy están presentes, las familias de las señoritas, autoridades están presentes, honorable Consejo Municipal y así todos los que de una u otra manera nos están apoyando, medios de comunicación que son muy importantes en todas las actividades que se van a seguir y que están presentes. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que sean muy bienvenidos. San Francisco. Come to me.
periodo 2014-2013 es la señorita Jocelyn Sarceño, representante de Turi Sport Construction. Presenciamos entonces la investidura de la señorita Mejores Piernas, Jacqueline González. Ya hemos presenciado cómo se ha investido la señorita Piel Dorada y señorita Mejores Piernas. En este momento les decimos que señorita figura 2014 es Kelly Noemí Sandoval. Observamos las imágenes de este importante evento de belleza realizado en la cuna del Sol Jutiapa, como lo fue la elección Señorita Figura, esto previo a la elección Señorita Jutiapa 2014. Les recordamos que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Municipalidad de Jutiapa. Además puede visitar nuestra página oficial www.munidejutiapa.gob.gt. Además puede observar las ediciones de Enfoque Municipal en esta importante empresa de cable todos los días viernes a partir de las 9 de la noche. Quiero agradecer a los medios de comunicación
agradecer al honorable Consejo Municipal, agradecer a todos los que hoy esta noche hacemos posible que estas actividades sigan adelante. Como orgullo nuestro a nivel nacional y internacional, que somos jutiapanecos y que somos personas que queremos salir adelante y queremos no perder nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras culturas jutiapanecas. Agradezco a los padres de las señoritas que están hoy representando a todos los jutiapanecos y dando a conocer su belleza. El jurado calificador hoy tiene un gran trabajo porque todas las señoritas están bonitas y por lo tanto creo que ellos tienen un trabajo bastante difícil. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes y que sean muy bienvenidos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Los aplausos para la señorita Cultura 2014-2015. Jacqueline Suseli Cruz Cardona, representante de Corporación Mark. Escuche fuerte el aplauso para la nueva soberana, señorita Jutiapa 2014-2015, Jacqueline Azucena González Cordero. Y también la señorita
Jutiapa 2013-2014. Vemos entonces la colocación de esa insignia honorífica, como lo es la corona y la banda que la acredita como señorita Jutiapa. Ahora sí, podemos decir felicidades a la nueva soberana, señorita Jutiapa 2014-2015. Jacqueline Azucena González Cordero. Cambiando el orden de la información, en esta semana el equipo de mantenimiento de la oficina de aguas de esta municipalidad procedió a la reparación de una fuga existente en un sector del barrio La Federal Jutiapa. Esto para mejorar el servicio del vital líquido y que todos los vecinos seamos favorecidos con este importante servicio. El equipo de mantenimiento de la oficina de agua de la municipalidad de Jutiapa recientemente detectaron una fuga en la tubería principal que conduce el vital líquido hacia la ciudad de Jutiapa. Dicha fuga se detectó en la calle principal del barrio La Federal, ya que una parte de esta calle se podía observar el hundimiento que existía. Fue entonces cuando el equipo antes mencionado trabajó con el apoyo de la cuadrilla de mantenimiento de la municipalidad y lograron reparar esta fuga. Según la información que se tiene, alguna persona quiso instalar un servicio de agua clandestinamente y al no poder perforar el agujero para conectar la tubería, pues introdujeron una varilla de hierro, quedando una fuga. Con el pasar del tiempo, esta deterioró el terreno hasta hundirlo. Pero gracias a la pronta intervención del equipo de trabajo de la Municipalidad de Jutiapa, dirigidos por el alcalde Chilo Cordero, este problema ya fue solucionado. Por este medio, también pedimos disculpas a los automovilistas por haberles obstaculizado el paso, pero era necesario para poder solucionar este problema. Recientemente se celebró el Día del Niño, un día muy importante y que nuestro alcalde no dejó desapercibido. Acá se recibieron distintas solicitudes, la cual nuestro alcalde Chilo Cordero pues apoyó a las escuelas con piñatas y dulces para que los niños pudieran tener un día muy especial. Se entregó el día jueves, viernes, sábado y hoy, ayer lunes y hoy martes se ha entregado bastante ayuda a lo que es para celebrar el Día del Niño, pasteles, dulces, piñatas y así bastantes cosas que se ha dado, galletas y refrescos, bastantes cantidades de cajas de agua para llevar a los lugares. Se ha estado entregando, ayer estuve entregando en la Casa de la Cultura y el día de antier también estuve entregando en otros lugares. Y aquí el día de hoy que estuvimos entregando, y mañana también vamos a entregar bastante, así es de que para alegrar a los niños, porque una sonrisa a los niños es una bendición, y por lo tanto ahí estamos apoyando a los maestros en algo, y no solo a los maestros, sino que hay grupos organizados también que quieren celebrar el Día del Niño. ¿Son personas comprometidas con la niñez de Jutiapa? Sí, así es una bendición los niños. Yo siempre me ha gustado ayudar a los niños, siempre los he apoyado. Donde quiera que llego, me conocen los niños y es una bendición cuando dicen chido, 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 me gritan de donde quiera. Y por eso es que yo no voy a dejar de apoyarlos. Saludando a los niños, saludando a los padres de los niños y que Dios los bendiga y recomendándoles también que tengan cuidado porque le pueden pegar a un niño y cuando se hace la montonazón también. Cuando ya estallan las piñatas, también quiere cuidado, así que un saludo y también un consejo para que tengan cuidado con los niños. Este importante apoyo social que recibieron diferentes escuelas de nuestro municipio de Jutiapa fue gracias al apoyo de nuestro alcalde municipal Chilo Cordero, quien quiso apoyar esta celebración tan importante como lo es el Día del Niño y de esta manera llevar a las diferentes comunidades el agasajo para los chiquitines del hogar. Y como nunca es tarde, nosotros queremos enviar un saludo a toda la niñez jutiapaneca desde nuestra oficina de comunicación, donde hacemos posible el enfoque municipal. Cambiando el orden de la información, el señor alcalde municipal, Basilio Cordero, como siempre acompañado de su equipo de trabajo, visitó la comunidad de Las Pilas, Cantón San José, Buenavista, Jutiapa,
donde se reunió con cientos de vecinos de esa comunidad y a la vez aprovechó para hacer entrega de la Bolsa Municipal de Víveres. Esta bolsa viene a beneficiar y a contribuir grandemente con el sostenimiento familiar de estos vecinos. Traemos siempre un reconocimiento para ustedes con todo corazón, con todo amor, porque como decía Pati, no es lo que se regala, lo que es la voluntad, la que hace que nosotros estemos acá, y la voluntad de Dios hace que nosotros podamos traerles algo a ustedes. Porque Dios nos da la oportunidad a nosotros y Dios nos hace que caminemos y que nos dirijamos a los lugares. Quiero contarles que tenemos grandes compromisos en bastantes aldeas. Son 209 aldeas, más el pueblo, que tenemos todo con necesidades diferentes. Así es de que aquí estamos con todo amor con ustedes y quiero decirles que vamos a seguir adelante. Esta gran sequía que hubo, o sea, la canícula muy larga, se perdió todita las siembras y por eso es que estamos llegando, aunque sea con algo, para traer a esta gente, a mujeres más que todo, esta ayuda y que pidiéndole a Dios que Dios me ayude para ir buscando las finanzas para poder seguir ayudando a esta gente. ¿Cuántas personas aproximadamente? ¿80? Sí, más o menos 180 personas son las que van a recibir su ayuda este día. ¿Así sigue llegando a las distintas comunidades? Así es, así de esa manera vamos a ir llegando. Vamos a llegar a todas las comunidades, primero Dios. ¿Qué más le puede decir a la población que te pone acá, don Chico? Bueno, que todo aquel que pueda ayudar y Dios le dé, le ha dado, porque aporte un poquito y que pueda llegar a las comunidades también a dar estas donaciones, porque si me preguntas, ¿es con finanzas de la municipalidad? No, yo lo estoy financiando con lo que gano, con lo que Dios me ha dado, y así voy llegando a las comunidades. Nuestro alcalde Chilo Cordero visitó entonces la comunidad de San José Buenavista para llevar la Bolsa Municipal de Alimentos a la gente de escasos recursos. Importante labor social que el señor alcalde municipal sigue llevando a las diferentes comunidades de nuestro querido Jutiapa. Otra de las comunidades que está siendo apoyadas y que recibe el beneficio por parte de nuestro alcalde es la comunidad de Lagunía. Acá se está trabajando en el mejoramiento, la conformación y el balastado desde el inicio del tramo carretero hasta el final de esta comunidad. Bueno, los encontramos acá en la entrada del Cantón Lagunilla. Como se dieron cuenta, ya hicimos un recorrido ya de la carretera. Aquí estamos como a medio camino para llegar al mero centro del Cantón Lagunilla. Y ya viene trabajando bastante las maquinarias que vienen reparando el camino. Estaba en mal estado ya ratos y hoy estamos en este trabajo, ya el balastreo ya viene caminando, ya están viniendo más camiones en un rato para ya empezar a tirar balastre a las partes que todavía faltan. Así es de que ya se va caminando bastante, ya es más inmediato para llegar, más breve, porque si hacía un tiempo bastante largo uno, hoy ya llega más rápido uno porque ya está mejor la carretera. Así es de que ese es el motivo de estar por acá, supervisando más que todo, ¿va? Que quede bien conectado para que la caída del agua sea no para la calle, no que sea para los lados, y así se le hace levantado al centro para que queden sus caídas para ambos lados y así no tener ningún problema y que sea más durable el trabajo del balastreo. ¿Con qué fondos se hacen estos trabajos, don Basil? Con fondos propios de la municipalidad, de lo que vamos ahorrando, con poco que nos va quedando, ahí vamos trabajando, vamos llegando a los lugares más prioritarios, o sea que donde hay más necesidad y que más antes se hicieron las respectivas supervisiones y me di cuenta de que sí tenían necesidad o que era de emergencia llegar. Solo paró un poco el invierno y ya le estamos entrando. Así de que así vamos a llegar a todas las comunidades donde hay emergencias. Vamos a entrar también lo que es la aldea del Plan del Jocote y vamos a entrar a la aldea del Naranjo 1 y Naranjo 2 hasta a unir a la calle que sale al sillón de Yupiltepec. Y yo me llego a supervisar a los lugares y me doy cuenta de que sí es necesaria llegar a dar cumplimiento a la solicitud de ellos y por lo tanto así en esa manera estoy trabajando, como te decía,
supervisar y darme cuenta de dónde está la más necesidad, y ahí estamos llegando más inmediato, y así vamos dándole trámite a todas las solicitudes, porque son cientos de solicitudes con diferentes necesidades. Importantes imágenes que pudimos observar de los trabajos que realiza la Municipalidad de Jutiapa en el tramo carretero que conduce de esta ciudad a la comunidad del Cantón Lagunilla, Jutiapa. Un proyecto que viene a beneficiar grandemente a los vecinos de la misma. Con esto, nuestro alcalde comprometiéndose cada vez más con la cabecera jutiapaneca para que el desarrollo llegue a los lugares más necesitados. Y para nosotros como unidad de comunicación, un gusto muy especial el poderle acompañar y a la vez informarle las actividades más importantes que sigue trabajando la Municipalidad de Jutiapa. Esperamos que haya quedado satisfecho con la información, recordándoles que estamos todos los viernes a través de este canal. Y asimismo nos puede seguir en las diferentes redes sociales como Municipalidad de Jutiapa, o bien en nuestra página web como lo es www.munidejutiapa.gov.gt. Llega el momento de despedirnos. Esperamos que haya quedado satisfecho con la información de este día. Yo soy Boris Pernil. Y yo soy Darwin Mendoza, esperando contar con su sintonía en una próxima edición.